Ultraman, Superastro y Solar. Continuamos con más de los revolucionarios. Estamos llegando a la lucha semifinal. Encuentro de maestros con el regreso de los cadetes del espacio. Luchadores de gran prestigio, de mucho recorrido a lo largo y ancho de la República. Hoy están en la arena Naucalpan: Solar, Superastro y Ultraman. Pero enfrente de José Manuel tienen a tres de los luchadores más capacitados y reconocidos maestros de nuestra lucha libre, como es el Pirata Morgan, el Negro Navarro y por supuesto el Profesor Black Terry. Ahora la pregunta, ¿qué tanto podrían hacer equipo el Pirata Morgan y el Negro Navarro después de todos los problemas que han tenido en duelos de dinastías? Así que listos ya para arrancar con esta contienda. El primero que da un paso al frente es Superastro para enfrentarse ante Black Terry. Son los dos primeros que han ingresado al cuadrilátero. Se burlan un poco de la estatura de Superastro. Lo sabemos de la calidad que ha tenido este gladiador a lo largo de su carrera. Listos para el inicio dentro de esta contienda. Superastro en el duelo en contra de Black Terry, buscando la toma de referee, llegando con esa presión a la cintura. Ahora el martillo que le están dando al brazo, trata de escaparse Black Terry, pero vean cómo lo ha atrapado Superastro, no permitiéndole que haga el movimiento Terry. Ahora sí, colocando el torniquete sobre el brazo. Buen derribe, el resorteo, látigo para enviarlo sobre la lona. A la respuesta del poderío que pueda tener Black Terry, ahí está la forma en la que está contestando también Superastro. Este es el primer relevo apenas. Llega la espalda plana de manera muy rápida, pero bueno, por supuesto que de manera fácil se lo quita Superastro al gran Black Terry, que vienen los dos bandos bien decididos a salir con el brazo en alto, como de lugar. Seguramente vamos a ver mucha técnica de estos seis elementos. Ese movimiento fue muy interesante por parte de Superastro. Un giro para azotar a Black Terry y terminar con la palanca al brazo bien aplicada, aunque no duró mucho el castigo. La derribada sobre la lona para Black Terry. Un episodio de estudio que han tenido estos dos luchadores, siendo los primeros que están abriendo esta competencia. Derribada con su estilo de japonesa y después manda por los aires. Muy bien con esa estaca. El golpe ha sido fuerte en la lona para Superastro, quien vuelve a incorporarse. La mirada de Terry con experiencia que también tiene. Oportunidad de ver a estos cadetes del espacio nuevamente reunidos en esta arena Naucalpan. Y por el otro lado ver a tres integrantes de tres tercios diferentes. En su momento fueron también de época. Black Terry representando a los Temerarios. El Negro Navarro, que estuvo con los Misioneros de la Muerte. Con los Bucaneros y los Infernales, que llegó a estar el Pirata Morgan. Impresionando a las piernas. Darle un gran saludo al hombre bala. Un abrazo fuerte. Tuvimos la oportunidad de verlo en la arena Nesa. Al hombre bala, recuperándose de una lesión producto de la lucha libre. Ahí el resorteo y cómo queda en pie de guerra Superastro. Y la mirada que Black Terry, sorprendido por la agilidad que está mostrando Superastro. No ha perdido la velocidad y la agilidad. Lo sabemos muy bien este chaparrón Superastro de Tijuana. Reconocen el esfuerzo como caballeros. Regresan a sus esquinas. La gente les brinda el aplauso. En la arena Naucalpan, en esta arena se respira la buena lucha libre, la calidad, y bueno, es un orgullo que estén estos maestros en este momento en el cuadrilátero y en la pantalla de TVC Deportes. Llega el ataque del Negro Navarro contra Ultraman. Ultraman, un gran veterano que viene a darle mucha batalla al líder de la Dinastía de la Muerte. Trata de acercarse sobre las cuerdas. Una cruceta la que está aplicando ahora Ultraman. Y bueno, en la lucha estelar estará Ultraman 2000, pero Damián 666 en ese personaje
que le dio tanto brillo con el que llegó a Japón como Ultraman 2000. Todo basado en este personaje portado por Milo Ventura. Castigo al brazo, bien encontrando la forma de lastimar también la extremidad superior. Y ahora el negro tratando de lastimar a Ultraman. Ultraman buscaba irse sobre las piernas del negro Navarro, consigue el giro, pero ahí está la persecución por parte del negro Navarro. El enganche para dejarlo sobre la lona, se levanta de inmediato Ultraman y la mirada del negro Navarro, que no está contento con lo que está haciendo en este momento su rival. Lo vuelve a llevar sobre la lona, buscando el castigo sobre la pierna, trata de defenderse el negro Navarro y muy bien utilizando el giro para lastimar la pierna izquierda y llevarlo sobre la lona y combinándolo con ese candado a la cabeza. Ahora la yegua para dejarlo en la lona y va a buscar el toque de espalda el negro Navarro. Llega a la cuenta solamente en un segundo, se levanta rápidamente Ultraman y se giran hasta rebasar las cuerdas. Eso es lo que aparentemente intentaba Ultraman para liberarse del negro Navarro. Aquí la condición física también va a ser fundamental. Me parece que se ha mostrado mejor el negro Navarro que Ultraman en ese aspecto. De hecho es Ultraman el que tiene que regresar a su esquina para pedir el relevo. Llega de espalda plana, lo atropelló el pirata al solar, lo mandó a la lona y lo sigue presionando, jalando los dos brazos de manera efectiva para llevar a este hombre a la lona, muy cerca de la esquina de los telos. El impulso y a la propia esquina. Lazo al cuello que le dan a Solar. Eso es lo que viene a demostrar el pirata Morgan. Por eso el mote del mejor luchador del mundo. Pero ahora es Solar el que lo manda a volar con esas estacas. El enganche derribada sobre la lona. Le pone velocidad Solar y el pirata falla con las patadas. Y puede regresar ahora. El pirata Morgan lo envía sobre las hojas, las patadas. Y va para abajo el encordado. Amenaza con lanzarse. Pero ya el pirata se había retirado del radar en donde estaba listo para llegar con el contacto solar. Hasta allá llegó el pirata Morgan, que va a regresar tranquilo a su esquina. Ahora Superastro otra vez tratando de ponerle velocidad. Eso le puede complicar mucho al negro Navarro. Lo sabe Black Terry, por eso tiene que entrar. Atacó por la espalda, se quedó ahí amarrado con Superastro, que bueno, ahora está en tremendo problema en medio de los tres rudos. Y ahora para los tres tiene forma como desconcertarlos. Cachetada que se lleva el negro, cachetada también para Black Terry. Queda el pirata solo con Superastro y ahí está el top en reversa para enviarlo hacia abajo del encordado. Rápido llega Black Terry con el rodillazo y para abajo del ring se va Superastro. El duelo contra Ultraman, que es el que ha tomado el relevo por parte de los cadetes. Bien, lanzándose con ese tope, segundo tope que le dan a Black Terry. Llega con el tercero y en malas condiciones está Black Terry. Lo está tomando con ese doble tirante y ahora muy bien atrapando los brazos de Terry para la rendición. Solar está en contra del negro Navarro, bien lo consigue, lo atrapa con ese toque de espalda. Buen amarre para el negro, la cuenta en 3 segundos, el pirata ya no tiene para qué volver. Superastro regresa después de haber sido sacado del ring. La victoria es para los cadetes del espacio en esta primera caída. Sí, estupendo el movimiento primero de Ultraman para someter a su rival y después toda la energía que le imprimió tanto Superastro como Solar para acabar con sus adversarios en una primera caída con muy buenos movimientos. Por ejemplo, este impulso de Solar sobre el pirata Morgan para hacerlo caer de manera pesada. Aquí quedaba atrapado muy cerca de la esquina de los cadetes del espacio Black Terry. No tenía salida. Reyes Rosas avalaba la rendición y después bien amarrado también la espalda del negro Navarro y el Solar se lo lleva a la derrota. Los cadetes se llevan la primera caída. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más desde la arena Naucalpan. Estos son los revolucionarios, volvemos.